en el Día Internacional de la Mujer acompañamos al concejal del Partido Verde, Osman Martínez, a esta celebración que le está haciendo a las más de 1000 mujeres habitantes de la calle en este día tan importante para ellas. Vinimos a celebrar el Día Internacional de la Mujer, pero no podemos olvidar que hay 1500 mujeres hoy que son habitantes de la calle y son ciudadanas también con derechos, y vinimos hoy a hacer una celebración especial con ellas. Ellas estaban felices con la serenata, no esperaban un mariachi en la calle del Bronx, y los hombres no se quedaron atrás con las dedicatorias. Se me cayó un limón, yo no a las mujeres, las quiero es de corazón. Ellas son mujeres que son hoy invisibles para la ciudad, pero es una realidad difícil que tenemos los bogotanos que también reconocer, afrontar y ayudar entre todos a sacar adelante. Asimismo, en esta noche hubo tiempo para aquellos que querían demostrar su dote de artistas, entre ellos alias El Elástico. Por último, las mujeres le agradecieron al cabildante Osman Martínez por acordarse de ellas con este detalle en el Día Internacional de la Mujer. Pero el mensaje que yo quería decir era que gracias para todos ustedes, porque pues más que solo celebraron el Día de la Mujer, y gracias y que... Vinimos a reconocerles y decirles que también son reconocidas y que también nos importan. Ustedes, mujeres habitantes de calle, también merecen los derechos y la dignidad de todas las mujeres colombianas y del mundo entero. Feliz día para todas las mujeres, y esto es con muchísimo cariño de parte de nosotros.